¿Cómo están, muchachos? Les saluda Frank Medina lobos y hoy día vamos a hacer un pequeño tema de revisión llamado los disacáridos. ¿Qué es un disacárido? Un disacárido, muchachos, no es otra cosa que la unión de dos monosacáridos. ¿Y qué son los monosacáridos? Los monosacáridos son los constituyentes básicos, fundamentales o monómeros de los carbohidratos. Por ejemplo, el almidón el glucógeno, la celulosa, entre otros más, tienen unos pequeños ladrillos básicos que lo forman de manera repetida y a eso se le llama monosacarios. Cuando esos monosacarios se unen de a dos mediante un enlace covalente llamado justamente enlace o glucosídico, esa unión, esa unión recibe el nombre muchachos de disacario. Acá tenemos, por ejemplo, miren, una glucosa que es un monosacárido se va a unir con otra glucosa que es otro monosacárido mediante sus carbonos que poseen los OH como cadenas laterales en esta unión de el monosacárido A con el monosacárido B que pueden ser iguales o pueden ser diferentes ambos en esta unión muchachos se va a liberar una molécula de agua ya se libera una molécula de agua, como tú observas acá, y se va a formar entonces a un disacárido. Se va a dar origen a un disacárido conectado por un enlace o glucosídico. Eso es un disacárido. Los disacáridos lo encontramos de forma natural y otros se obtienen por hidrólisis de polisacáridos más complejos. Vamos a conocer a los principales disacarios de importancia biológica tenemos en primer lugar a la maltosa. ¿Quién no ha escuchado sobre la maltosa, llamado también azúcar de Malta? La maltosa, como todos observas, está formada por dos unidades de glucosa, dos glucosas unidas una frente a otra, dos glucosas con un enlace glucosídico llamado alfa-1,4. Glucosa, más glucosa mediante enlace glucosídico alfa-1-4. La maltosa lo encontramos nosotros muchachos en los cereales, lo encontramos en el trigo, en la cebada, en la avena, etc. Y se usa como fuente de fermentación, por ejemplo, en la industria que produce cerveza. Recuerden ustedes que cuando nosotros hidrolizamos o rompemos a una maltosa obtenemos dos moléculas de alfas glucosas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 100 moléculas de maltosa y las hidrolizamos, obtenemos entonces, muchachas, 200 moléculas de glucosa. La maltosa entonces se encuentra en muchos alimentos, sobre todo en los tipos de cereales. La celobiosa. La celobiosa. En su estructura es parecida en parte a la maltosa, miren, ¿eh? porque se forma por una glucosa y otra glucosa, pero hay una diferencia. Mientras que en la maltosa la glucosa que lo formaban eran alfa-glucosas, acá, muchachos, son beta-glucosa, beta-glucosa, beta-glucosa. Por lo tanto, el enlace, si bien es cierto, va a ser 1, 4, pero ya no va a ser enlace alfa, sino enlace beta beta 1 4 La celulosa no se encuentra libre en la naturaleza. Si queremos tenerla en nuestras manos, debemos de hidrolizar, o sea, romper a la celulosa. Recuerden que la celulosa es la unión de muchas betas glucosas. Si yo rompo de dos ese disacárido Está inmerso, está dentro de una gran celulosa. Ese disacárido, muchachos, es justamente la celobiosa. Entonces, no se encuentra libre en la naturaleza y lo encontramos dentro de la celulosa en la pared celular vegetal, por ejemplo, en los troncos, en las hojas, fibra de algodón, madera, entre otros más. La lactosa. La lactosa es también un disacario, pero está formado por una molécula de galactosa. Recuerden que la galactosa es el monosacario y una glucosa. Galactosa más glucosa es igual a lactosa. La galactosa participa con su carbono 1 y la glucosa con su carbono 4, pero el enlace es un enlace beta. Este es un enlace beta. Por eso. La unión de galactosa y glucosa mediante enlace beta 1-4 es la lactosa. La lactosa sí se encuentra libre, lactosa, en la leche de los mamíferos. A diferencia de la galactosa, que no se encuentra libre como monosacario, sino hay que obtenerla a partir de la rotura o hidrólisis de la lactosa. Veamos ahora... A la sacarosa o azúcar de caña o azúcar de mesa. ¿Quién no escuchaba sobre la sacarosa? ¿no? La sacarosa, muchachos, se encuentra formada por una glucosa y una fructosa. Glucosa y fructosa. Mediante un enlace 1, 2. 1, la glucosa y 2, la fructosa. Es un enlace alfa 1, 2, muchachos. Esta unión se llama sacarosa o azúcar de caña, dijimos, azúcar de mesa, y es un disacario que se encuentra en los vegetales, sobre todo es el principal azúcar que encontramos en la savia de las plantas. Así como nosotros tenemos en nuestra sangre glucosa circulando, las plantas tienen en su savia sacarosa circulando, dirigiéndose hacia diferentes tejidos para aportar energía. La sacarosa la encontramos en la caña de azúcar, remolacha, entre otros eh, otros vegetales más. Ahora un detalle importante: si yo tengo glucosa más fructosa unidos por enlace es la sacarosa, pero si yo rompo este enlace y una solución en una solución tengo los dos monómeros, los dos monómeros juntos en solución acuosa pero sin formar enlace, muchachos, eso se llama azúcar invertido. El azúcar invertido, que es más dulce que la sacarosa, no es otra cosa que una solución de estos dos señores monómeros, pero sin enlace. Bien, veamos entonces, jóvenes, ahora una pregunta que vino en el examen de admisión de la Universidad Nacional del Santa en el año 2018. Dice. ¿Qué pasaría si el azúcar que usamos para endulzar nuestros alimentos, o sea, la sacarosa, lo herviríamos en un medio ácido? Si tú hierves al azúcar, justamente ese procedimiento es muy usado para formar los caramelos y le agregas un, una sustancia ácida, de inmediato muchachos se rompen los enlaces. El enlace alfa 1-2 que mantenía unido aquí a la glucosa más la fructosa. Y se forma una solución, justo hablamos eso, llamado azúcar invertido, que es mucho más dulce, los componentes separados, que estando como disacárido. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La A dice se, se forma un nada que ver, la C tampoco, la D tampoco, la E tampoco, vemos que la respuesta correcta está en la alternativa B. Se liberan glucosas y fructosas.